Por la gracia de Dios, amigos radioyentes y televidentes, estamos hoy otra vez aquí en esta transmisión para compartir con ustedes el estudio de la Escuela Sabática. Mientras usted tal vez va conduciendo un automóvil y va escuchándonos o está en casita mirándonos, para nosotros es una grande alegría tenerle como parte de nuestra audiencia y le saludamos y le deseamos muchas bendiciones en este día. Hermano Julio, ¿cómo ha amanecido usted ahora? Muy bien, muchísimas gracias. Les agradecemos también a todos nuestros amigos y hermanos que están en sintonía de Radio Advenimiento y también Advenimiento TV. Bienvenidos y disfrutemos juntos esta hermosa lección. Así es, el título de la lección para ahora es Aprendiendo de un asombroso evento. Ora, hermano Julio, si es tan amable. Padre Santo, ayer, oh Dios, vimos la advertencia acerca de los días de Noé. Cómo ellos vivieron, Señor, estaban comiendo y bebiendo, estaban casándose y dándose en casamiento. Y tú nos advertiste de que en los últimos días también la gente estaría viviendo en esa condición. Y ahora, Padre Santo, vamos a ver otra advertencia que sucedió también en aquellos días y que por lo tanto deseamos de todo corazón que tú seas el que nos instruyas, el que nos orientes y nos amonestes para que tu pueblo viva de la manera que te agrade, viva de la manera que tú te deleites con nuestro estilo de vida. Acompáñenos, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aprendiendo de un asombroso evento. ¿De qué evento estamos hablando, hermano Julio? Este evento está registrado en el libro de Lucas 17, 28 al 30. Y nos dijo Jesús que así como en los días de Noé, así iba a ser la venida del Hijo del Hombre. Pero en Lucas aparece otro evento. Y vamos a ver en San Lucas, capítulo 17, en adelante, nos dice la palabra del Señor. Qué bonito se escucha cuando las hojas de la Biblia, se escucha eso maravilloso de que la estamos hojeando, y eso es bueno, estudiar la palabra del Señor. Nos dice Lucas 17, 28 al 30. Asimismo, después de haber dicho que como en los días de Noé comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, dice la palabra del Señor, asimismo como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Así que el asombroso evento del cual debemos aprender es el de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Interesante que nuevamente las escrituras ponen como causa de la degradación de las sociedades de ese tiempo, nuevamente ponen el comer y el beber. Comer y beber no es malo, hermanos. Como casarse tampoco es malo. El comer y beber y el casarse son bendiciones que Dios nos ha dado. El problema fue de que esas bendiciones, esta gente las pervirtió y las llevó a degradarse en esas cosas. Las llevó, en el caso de la comida y la bebida, las llevó al exceso, al punto de caer en la glotonería, y el matrimonio al punto de abusar de él y prácticamente pisotearlo. El punto es de que tenemos que aprender de ese asombroso evento, porque Cristo dice que así también, dice, será cuando Él venga. Hermanos, ustedes dirán, ¡ay, qué bárbaro los de Sodoma y Gomorra! ¿Cómo se habían entregado a esa depravación con la homosexualidad que había? Hermanitos, no solo fueron destruidas porque estaban degradadas sexualmente hablando,
sino que por la causa que los había llevado a eso, que tenía que ver con el comer y beber. Desde ayer nosotros venimos martillando este punto, pero hoy lo vamos a hacer nuevamente porque aparece dicho por Cristo que debemos aprender de eso que ocurrió con los sodomitas, cómo la comida y la bebida lo llevó a esa degradación moral. Pero hay un pecado que se destaca en los días de Lot. Aparte de la comida, la bebida, hay un pecado que se destaca. Y eso lo vamos a ver para poder analizar los días de Lot. Pues tenemos que ir a la Biblia y tenemos que ir al Génesis. Y eso lo encontramos en Génesis 19, 5 al 7. Y vamos a destacar con la ayuda del poder de Dios, porque nuestras opiniones, hermanos, nuestras opiniones no valen. Lo que importa es lo que Dios habla a nuestras vidas conforme a su palabra. Y nos dice Génesis 19, 5. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Y hasta ahí. He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Tremendo. La sierva del Señor, Elena White, comentando esta situación o esta condición en la que vivían los sodomitas, dice: el estado del mundo actual es similar al que existió en los días de Lot, cuando la corrupción de Sodoma convocó la visita del ángel a esa perversa ciudad, para ver si el clamor que se elevaba ante el cielo era de tal carácter que los habitantes de la hermosa ciudad de Sodoma, una ciudad que había sido altamente favorecida por Dios, habían corrompido sus caminos delante del Señor, de forma que no había ya esperanza de redención. La ira de Dios se reveló tan notablemente porque la corrupción de los sodomitas era muy profunda. Impresionante, impresionante, pastor. Y nos dice nos sigue diciendo Señales de los Tiempos, página 1893, que los sodomitas se apiñaron alrededor de la casa de Lot, y como la muchedumbre aumentó, viles discursos se hicieron revelando el estado de la corrupción que existía entre la gente, y las peores suposiciones fueron recibidas y seguidas. La multitud se hizo más clamorosa en sus gritos para que Lot trajera a los extranjeros, porque se habían vuelto tan bajos a través de la indulgencia de las malas pasiones que todo pensamiento bueno había sido desechado y la razón estaba tan nublada que ejercerían violencia aún a los ángeles del cielo. Y hay que tener mucho cuidado, pastor, con las tiendas estas de unisex. Mucho cuidado con las tiendas de unisex. ¿Cómo es posible, pastor, que haya una sola tienda, los mismos artículos, las mismas prendas, ropas, tanto para mujer como para hombre? La misma ropa, unisex. Mucho cuidado. Está oculto allí el homosexualismo, el lesbianismo. Está oculto allí esas aberraciones que por la cual Sodoma fue destruida. Es interesante que Jesús haga referencia a ese evento tan asombroso como fue la destrucción de Sodoma y Gomorra, y decir de que así iba a estar el mundo cuando Él estuviera por venir. Bueno, ustedes pueden ver ahora cómo todos los países han dictado leyes a favor de un matrimonio que Dios no aprueba, y cómo los países se han vuelto tan liberales que han eliminado las barreras que podrían evitar de que la gente se hunda en el pecado. El hermano Julio acaba de hacer referencia
a las tiendas de como donde venden cosas unisex. Pero hermanos, este servidor este fin de semana estuvo predicando aquí por el lado de Tennessee. Y cuando venía pasando por Alabama, decidimos pasar a una tienda por allí y buscamos el baño. Pero cuando buscábamos el baño, pues todos los cuartos decía el dibujo del hombre y la mujer. Unisex el baño. No había un baño para mujeres y uno para hombres. Era el, tú te podías meter a cualquiera. Y la verdad, esto nos dice de que estamos viviendo igual que en los días de Sodoma y Gomorra, donde se ha perdido esa línea que separa entre lo que es el hombre y la mujer. A mí me llama la atención que dice que se apiñaron alrededor de la casa de Lot estos sodomitas. Y como la muchedumbre aumentó, dice, viles discursos se hicieron revelando el estado de la corrupción que existía entre la gente. Y las peores suposiciones fueron recibidas y seguidas. Viles discursos se hicieron. La gente se apiñó. ¡Qué terrible! Y eran solo hombres. ¡Wow! Desde el más joven hasta el más viejo. Cuando usted tenga la oportunidad de leer todo el Génesis 19, todo el Génesis, el capítulo 19 en adelante, usted va a ver la escena impresionante que aparece en ese relato. Pastor, solo eran hombres los que rodearon la casa cuando vieron a los ángeles a la puerta junto con Lot. Los vieron, Lot los recibió y luego a la caída de la tarde fueron estos personajes a visitar la casa de Lot. Se apiñaron y le decían cosas las más viles, las aberraciones más terribles que puede escuchar un siervo de Dios en aquellos días. Y aún Lot, por favor, tengo dos hijas, vírgenes, no han conocido varón. Yo puedo, las entrego, pero por favor a estos personajes no les hagáis nada, pues están a la sombra de mi tejado, son mis huéspedes, no les hagan nada. Impresionante, pastor, que eligieron a los dos ángeles. No sabían que eran ángeles, pero prefirieron a estos dos personajes que a las mujeres. Tremendo. Increíble. Me llama la atención, y lo estamos leyendo de la revista Science of the Time del 9 de octubre de 1893. Me llama la atención que dice que la razón de esta gente estaba tan nublada que ejercían violencia aún a los ángeles del cielo. Impresionante. Razón nublada. ¿Cómo es que se nubla la razón? Ayer lo decíamos. Es a raíz de la intemperancia. Es a raíz de el pervertirnos en el apetito. Porque todo alimento llega a la mente. Y cuando la mente no está limpia, está contaminada por el tipo de sangre que llega allí a través de los alimentos que ingerimos, pues viene como resultado una razón anublada y no tiene discernimiento la gente. Bueno, cuando los hombres se multiplicaron, dice el espíritu de profecía, sobre la tierra después del diluvio, de nuevo olvidaron a Dios y corrompieron sus caminos delante de Él. La intemperancia en toda forma aumentó hasta que casi todo el mundo se había entregado a ella. Ciudades enteras han sido eliminadas de la faz de la tierra por los crímenes degradantes que se han cometido. Hermanos, estamos analizando entonces este evento asombroso que ocurrió en los días de Sodoma y Gomorra. Pero hermano Julio, ¿por qué el destino de Sodoma es una advertencia para todos? Y yo quisiera, pastor, antes de contestar esta pregunta, ir a Romanos 1:21, donde aparece los pecados que se destacaban en Sodoma. Romanos 1:21 nos dice la palabra del Señor: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y nos dice el versículo 26: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza,
y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos contra otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Toda desobediencia tiene su retribución, que es muerte eterna y muerte prematura física. Muerte física prematura y, lo que es peor, la muerte eterna. Ahora, pastor, sí, la sierva del Señor, comentando esto que acaba de leer tú, hermano Julio, en Romanos, en el libro de Romanos, nos dice que consideremos lo que Pablo nos dice en Romanos 12:1. Romanos 12:1, a ver si lo leemos, hermanos. Sí, lo tengo. Bueno, léelo, por favor, entonces. Romanos 12:1. Nos dice Romanos 12:1, mis queridos hermanos y amigos, gracias por estar con nosotros. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Todos los que han nublado su razón, como ocurrió en los días de Sodoma y Gomorra, la solución para eso es entregar todo el cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y entonces estarán dándole a Dios un culto racional. Consideremos, dice la mensajera del Señor Elena Guay en Consejos sobre la Salud, página 66, consideremos la apelación que el apóstol Pablo hace a sus hermanos. Por la misericordia de Dios les pide que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Por qué tenemos que presentar nuestros cuerpos en santidad? Porque la santidad, hermanos, es el pasaporte para poder ir al cielo. Sin santidad, nadie verá al Señor. La santificación no es una mera teoría, mis hermanos. No es una emoción ni un conjunto de palabras, sino que es un principio viviente y activo que se compenetra de la vida cada día. La santificación requiere que los hábitos referentes a la comida, la bebida y la indumentaria sean de tal manera que preserven la salud física, mental y moral, de modo que podamos presentar nuestros cuerpos al Señor, no como una ofrenda corrompida por los malos hábitos, sino como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Amén. Si tan solo entendiera la humanidad ahora esto, no tendríamos estos pecados degradantes que se cometen y que están siendo avalados por los líderes políticos de las naciones al dictar leyes favorables a ese tipo de perversiones sexuales. De Sodoma y Gomorra, como un evento asombroso, estamos aprendiendo, porque Jesús dijo, eso se estará repitiendo en los días cuando yo esté por venir, y usted no necesita más evidencias para comprobarlo. Qué triste el cuadro, pero al mismo tiempo nos dice, ya viene nuestro rey, porque todo se está cumpliendo. Amén. Nos dice la palabra del Señor, ¿por qué el destino de Sodoma es una advertencia para todos? Vamos a leer qué nos dice Génesis 19, 24 al 26. Nos dice la palabra de Dios. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Encontramos aquí, mis queridos hermanos, la advertencia que el Señor nos hace a todos, a todo el mundo, tanto cristianos como el remanente, como la gente que no ha escuchado las amonestaciones del Señor, las personas que no quieren saber nada de Dios. Nos dice la sierva del Señor en el libro Señales de los Tiempos, los ángeles habían venido para ver si había alguien en la ciudad que no se hallaba corrompido,
y podía ser persuadido a huir de la inminente condena que amenazaba a Sodoma. Esa noche, los malhechores añadieron la última gota a su copa de iniquidad y la ira de Dios ya no pudo admitir dilación. La advertencia dada a Lot llega hasta nosotros que vivimos en esta época de degeneración. Escapa por tu vida. La voz del tentador clama paz y seguridad, pero el Señor nos dice, escapa por tu vida. Viene la destrucción inminente. El maligno te hará sentir que no tienes nada que temer y te ordenará comer, beber y alegrarte. ¿A qué voz oirás? ¿La voz del cielo o la voz que te atrae hacia la destrucción? Tremendo, hermanos. Todo esto está en Signs of the Times del 16 de octubre de 1893. Hermanos y hermanas, definitivamente, el Señor está a las puertas. Amén. Mira, recién acabo de, yo creo que ocurrió hace días, pero yo me lo encontré hace poco, una pastora que decía ser del pueblo remanente, del pueblo adventista, en Arizona, declarándose bisexual y que por lo tanto renunciaba mejor al ministerio. Ha penetrado esta degradación, aún en las filas del Israel moderno. Ha penetrado aún en las filas de aquellos que se creen guías del pueblo de Dios. Oh, mis hermanos, esto nos dice que el Señor no va a dejar que esto continúe por más tiempo. Yo quiero terminar ahora diciéndote que te prepares porque Jesús viene a buscarte. Pero recuerda, no te va a llevar el Señor si estás con tu mente contaminada, con tu cuerpo contaminado y si estás tú practicando las aberrantes prácticas, valga la redundancia, de los sodomitas. Hermano y hermana, el matrimonio es entre un hombre y una mujer, así dice la Biblia. Y estar viviendo también sin en pecado, sin casarse, si estás solo acompañado con tu pareja, estás en fornicación, mi hermano. Si estás en una relación adúltera, porque estás casado con tu pareja y estás viviendo con alguien más, hermano, deja esas cosas. Aprendamos de los días de Sodoma y Gomorra. Hermano, hermana, entrega tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Órale al Señor. Y mira también qué cosas en cuestiones de alimentación estás consumiendo que te llevan a tener esos pensamientos sucios, morbosos. Mira, es que cuando tú te alimentas como el Señor manda y haces conciencia del tiempo en que estás viviendo, hasta un anuncio en la televisión cargado de sensualismo, tú evitas mirarlo. Tú mejor le pasas el canal. Tú ya te, esas cosas te son ya contaminantes, te contaminas la vista. Oh, mis hermanos, Jesús viene a buscar un pueblo. Mira, ¿no dice la Escritura que cuando Él venga, dice, va a presentar una iglesia sin mancha ni arruga? ¿Cómo está tu vida, mi hermano? Es mi deseo y oración que ahora, entendiendo de que como en los días de Sodoma y Gomorra, así será cuando Cristo venga y que tú lo estás viendo ahora, es mi deseo y oración que tú te apartes del pecado, te apartes de la contaminación moral y depravada, evites practicar esas cosas y te declares como un hombre y mujer con un cuerpo santo y agradable a Dios, que es el culto racional. Amén. Gloria. Vamos a orar. Oh Padre Celestial, ahora tú nos has amonestado en cuanto a que pongamos atención a lo que ocurrió en los días de Sodoma y Gomorra, porque justamente así iban a estar los días cuando tú vinieras. Lo dijiste cuántos años atrás, y hoy nos ha tocado a nosotros vivir en carne propia, como decimos, la realidad de tus palabras. Como Padre, la sodomía,
se ha prácticamente ahora legalizado, cómo prácticamente en las escuelas ya se está enseñando a los niños este tipo de pecado. Oh Dios, esto nos dice que esto ya no da para más. Sí, ven, Señor Jesús. Amén. Ven, Padre. Ven por nosotros. Nosotros mismos, Señor, ya no queremos estar aquí. Perdona, Padre, nuestros pecados. Perdona, Señor, nuestra rebelión. Perdona si nuestros cuerpos no los hemos ofrecido en sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Pero hoy, Señor, mira, reconocemos nuestra maldad, reconocemos nuestra pecaminosidad y te pedimos, Señor, límpianos con tu sangre preciosa, purifícanos de toda inmundicia. Y oh Jesús, cuando vengas, porque estamos seguros que pronto vas a venir, oh Dios, ayúdanos para que estemos listos para irnos contigo. Amén. Bendice a los que nos están oyendo, a los que nos están mirando, y que hoy decidan romper con el pecado, que hoy decidan consagrarse para que puedan ser parte de ese pueblo que tú vienes a buscar. Amén. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad.